canal. Estamos acá con Coco, con Coquiño, que me quiere morder el puto. Lo que voy a hacer hoy es tipo mi rutina para ir al colegio. Perdón por mi apariencia, es que me voy a ir a bañar ahora en un ratito y no tengo ganas de producirme para irme a bañar en 2 segundos. Hoy lo que voy a hacer es mi rutina de para la, mi rutina para ir al colegio, básicamente. Pero como voy a la mañana, no tengo mucho tiempo, la verdad, como para hacer muchas cosas. Y para hacer un video, lo poco que hago no me quedaría como para hacer un video. Si hiciera un video de lo que hago solamente a la mañana, sería un video recortito. Entonces, mi idea fue empezar a grabar desde donde empieza mi rutina para ir al colegio, que es a la noche. Es el domingo. No, que no la ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, pero que no la chupe. ¿Qué es eso? Es domingo, ya en un rato, tipo, me tengo que empezar a preparar para ir a dormir. Entonces, recién ahora, yo me preparo para mañana el colegio. O sea, me baño, preparo la mochila, hago tareas si es que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes me van a acompañar en todo ese proceso hasta que yo esté lista para ir a la escuela mañana. Así que bueno, nada, empecé a grabar ahora porque me quería bañar. Todos los días antes de ir al colegio me baño en la noche. No importa qué hora me baño. Y si no me baño en la noche, me baño en la mañana, porque si no me siento una sucia, mugrienta, con olor a culo. Yo casi nunca me baño a la mañana porque primero me agarra mucho frío, porque soy una chica muy friolenta. Y menos ahora que estoy resfriada, me cago de frío, me muero. Además no me gusta estar con el pelo mojado, porque cuando se me seca, se me infla y me quedan unos pirinchos acá, que si me baño la noche anterior no me pasa. Les voy a mostrar el pijama que me voy a poner hoy. A ver cuál me pongo hoy. ¿Se acuerdan que yo había ordenado mi placar? Bueno, vuelve a estar desordenado. Voy a combinar pijamas, porque no encuentro la parte de abajo del de Stranger Things. No encuentro la parte de abajo del pijama de Stranger Things, así que me voy a poner la parte de arriba del de Stranger Things con la parte de abajo del pico dulce. Buena combinación, che. Bueno, me voy a bañar y después les muestro cómo sigue mi rutina. Cuando salgo de bañarme siempre uso esta crema que no la usaba antes porque no la tenía, no uso cremas en realidad. Pero estaba demasiado barata, no es una publicidad, aviso, no, no es. Estaba muy barata y me la compré, pero estaba súper barata. Que es esta de Pharmacity, que es de miel y la uso en todo el cuerpo. Y bueno, nada, eso. Parece que estoy desnuda, pero tengo una toalla. Chequeo. Y también, si quieren saber más de lo que hago mientras me baño, uso este baño de crema. Que como tengo el pelo hecho mierda, básicamente, uso este baño de crema mientras me baño. Y sigue pareciendo que estoy desnuda, no me gusta esta toma, pero bueno, chao. Bueno, ya me terminé de bañar y ahora lo que queda es hacer la mochila, llevarme el pelo y hacer todas las cosas que les voy a decir ahora a continuación, que no les voy a hacer un listado de esas, así que solo vean el video. Esta es mi pijama con la parte de abajo del pijama pico dulce y la parte de arriba de Stranger Things. ¡Ay, la cortadura! Tengo 3 cortaduras, una en este dedo y una por acá. Adivinen por qué fue. Fíjense si hay comentarios. Si hay comentarios, comenten y adivinen qué me pasó en esos 3 dedos. Si no hay comentarios, solo sigan con el video que se lo voy a decir en 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, let's go. Level up, level up, level up, level up, level up. Me corté con una regla. Pero que dirán, una regla dura que sí puede ser que te... No, con una... Que sí puede ser que te corte. Pero no, me corté con una regla de goma. Tengo la cara llena de granos, sepan perdonar. Jodeme que me las usaron para las uñas, yo las mato. No, yo no sé nada. No mato, ¿qué te pasa con eso? Mira, te la hago en la cara. Estoy completamente indignada. ¡Ay, Dios! Es que sí, ¿no? Gritaría a los 4 vientos, pero no puedo porque es de noche. Yo, encima, o sea... Todas las veces que me termino de pasar la crema, me paso el agua micelar por la cara porque tengo muchos granos. Entonces este agua micelar lo que hace es sacarme la grasitud y hace que no tenga tantos granos ni puntos negros. Y lo que pasa es que yo me lo paso con unas, con unos algodoncitos redonditos y tapita para que no me quede algodón en la cara. Y no me quede fea en la cara. Y no están porque se ve que la usaron para la y me frustra porque yo no las uso para otra cosa. Y yo sé que ayer me quedaban porque ayer me puse y ayer me quedaban. Y acá están. Estaban donde tienen que estar, no estaban en otro lado. Gracias. Yo cada vez que me termino de pasar la crema, me paso el agua micelar, la que siempre uso, que me saca la grasitud y eso hace que no tenga tantos granos, que sigo teniendo granos,
Pero bueno, hace que no tenga tantos granos ni puntos negros. Así que me la paso por la cara. Porque me salga la grasitud. Hago esto todas las noches. A veces me depilo el Tegobi. No, no lo hagan con chile. No, no es esta. Le pedí a mi hermana que me traiga la crema para depilarme el bigote, para mostrárselas cuál es. Y me trajo esta, y esta es la de las piernas, la que uso para el bigote, que también se puede usar para las manos y o pies, que si se lo quieren depilar se lo depilan, y si no se lo quieren depilar, no se lo depilan. Para los que se lo quieren depilar, les digo que no se lo hagan con la Gillette, porque no es lo mismo que las piernas, ¿entienden? Uso esta crema, que tampoco es promoción, ojalá me haya pagado de Pimel, de, no, de Pimiel, ojalá. Que tipo, te vienen dos cremas con una tela de pilas, con otro pones para que te dure más. Las dos tienen gusto a culo. Tengo que aceptarlo, si sos sensible con los gustos y con los olores, no lo pongas porque tiene gusto a culo. Ah, les quiero contar, se me rompieron 4 uñas. Pero bueno, nada, me voy a sacar pelos de la ceja. Necesitaría depilarme toda la ceja, pero esto dejo que me la haga una profesional. Porque yo toco eso y me queda... Esta me quedaría tipo así y esta me quedaría muy así. Acá no duelen tanto igual. Duelen más en la otra zona. Ah, para... Esta mierda me hace llorar. Y estornuda. Se me desenfoca todo el tiempo. ¡Me lo banco! Bueno, basta. Voy a depilar la ceja. Bueno, ya estoy. Me voy a cepillar el pelo con mi super peine. Miren mi peine cute, kawaii. Me compré un peine, chicos, me lo compré en Morphe. Pero lo vi y dije, lo necesito, lo quiero, lo tengo. No le puse desodorante. Qué sucia. Estoy usando este Axe de mujer. Tampoco me pagaron Axe, si querés patrocinarme. Y me pongo en las axilas. Y me pongo en la otra axila. Ahora voy a preparar la mochila. En este cajón es donde tengo todo lo que es del colegio. No está muy ordenado que digamos, pero yo me entiendo. No sé qué materias tengo mañana. Esta es mi mochila, que es la que estoy usando estos últimos 5 años, creo. Desde que empecé YouTube tengo esta mochila. Es esta, la de siempre. Me fijo que tengo mañana. Ah, me compré un paraguas. Y ahora lo tengo todos los días de mi vida en la mochila. Pero miren, se abre con solamente un clic. Se abrió. A ver, esto no lo tengo que llevar seguro, que es computación, y esto que es inglés. Que estoy en el alto, no sé cómo, pero estoy en el alto, no sé cómo sobrevivo ahí. En nivel alto de inglés. Mañana es lunes, ¿verdad? Empezamos con 2 horas de historia. Historia, empezar con historia es un pum para arriba. Esta es mi carpeta, con cosas adentro. Esta es mi otra carpeta que está más desordenada que... Ya todas las hojas que hay sueltas. Tengo mi kit de emergencia. Tengo de todo. Y les quiero mostrar una cosa en específico. Esto, que es muy loco, miren. Es un alcohol en gel, pero es líquido. Pero cuando lo ponen... Es espuma, es increíble. Bueno, historia, ¿dónde está mi libro de historia? Acá está mi libro de historia. ¿Tenía tarea? No tengo tarea, pero tenía que llevar un mapa y me olvidé, así que bueno. Libro de historia. 2 horas de geografía. ¿Saben que sí tenía tarea, no? Sí tengo tarea, la voy a hacer en un rato, pero mientras voy haciendo la mochila. Con el cuaderno de comunicados. Mi cartuchera. Chicos, ayer faltaron 15 días para mis 15. ¿En quién te crees? Me voy a llevar hojas porque ya no tengo más. Me llevo un bloc de hojas. Espero que si mis compañeros están viendo esto, no me pidan hojas porque no les voy a dar. Nada, mentira. Oh, no. Bueno, y así quedó mi mochila más llena que mi culo. Bueno, nos vemos en la próxima que haga, que no sé qué va a ser. Tengo tarea de lengua, queridos. En realidad no es tarea, es algo que no terminé en clase, entonces lo tengo que terminar de tarea. Pero nada, eso. Para que sepan, en mi rutina de ir al colegio, siempre, si tengo tarea, me entero 2 horas antes. 2 horas antes de irme a dormir, nunca una semana antes, nunca a la tarde, nunca nada. Bueno, nada, ahora me voy a concentrar y hacer la tarea. Me falta por hacer hoy es pintarme las uñas, porque como les dije, se me salieron tipo esta,
esta y esta. Y busco un color lo más parecido posible al que me hayan puesto y encontré este. Solo lo único malo es que no es mate y está un toque seco. Pero bueno, no sé, me las voy a pintar como para que sea menos notorio, viste, que me faltan las uñas. Yo me pinto igual como el culo las uñas, entonces es evidente que no son postizas. Además de que son cortitas y que es otro color, que es brilloso, que no es de mate. Y porque va a tener todos los bordes pintados mal. Pero bueno, la vida es así, que quieren que haga, guacho. Aparte, no sé cómo voy a hacer porque tengo sueño y tengo que esperar como 5 horas a que esta mierda se seque, porque no me podía dormir así. Mañana me voy a despertar con todo corrido y tengo que estar así sin hacer nada 5 horas. Pero bueno, no sé, nos vemos mañana. Hola. Bueno, ya es lunes. La verdad que me desperté más temprano para acomodarme el pelo, porque como es lunes, digo, bueno, voy a ir con el pelo un toque planchado para arrancar bien la semana. Pero tipo, me desperté a las 6 para grabar más y todo eso, pero me quedé dormida. Estoy acá a 6:40 de la mañana. Me acaba de despertar mi papá. Pero igual me voy a planchar un toque el pelo, porque voy a arrancar la semana y voy a arrancar la semana bien. Bueno, ya me cambié. Primero me voy a cepillar el pelo. No tengo el pelo tan mal igual hoy como para haberme dormido con el pelo medio mojado. Bueno, nada, chicos, así me quedó el pelo. Bueno, voy a comer algo. El tema es que no sé qué comer. La gloria, ya está, me puse buen humor, empecé el, arranqué el día de... Bueno, déjenme comer en paz. Bueno, chicos, ya me tengo que ir al colegio, acá tengo la mochi. Acá está la puerta, así que... Espero que les haya gustado el video. Hasta el próximo video. Chao. Arre, que tengo que dejar la cámara acá.